¿Qué tal? Nos encontramos aquí en el Parque Juárez y atrás de nosotros se encuentra la Biblioteca Carlos Fuentes. Acompáñenos a preguntarle al público acerca de los libros. Bueno, en realidad la ventaja es que en un país en donde la gente no tiene tantos recursos técnicos, pues los libros impresos son una manera más fácil de acercarse a la lectura, ¿no? Un libro como ahora mismo los estamos regalando, lo puedes tener en tu casa, leerlo, regalarlo, compartirlo. En cambio, un libro en internet, pues tienes que tener una computadora, un acceso a internet o un Kindle, ¿no? De todas maneras, la lectura impresa o electrónica al final es la misma, ¿no? Lo importante es leer. Impresos. Yo creo que he tratado con los digitales, pero tal vez por mi edad me canso mucho al estar leyendo en Kindle o en algún otro dispositivo. Sin embargo, definitivamente los digitales son más baratos ahora. Pues le quitan ventas, ¿no? Porque pues así ya nosotros podemos ingresar a internet, checar todo lo que queremos y ya pues ellos bajan sus ventas. Pues le afecta en el sentido en que si tú tienes un dispositivo para leer o para descargar libros, pues ya no vas a la librería a comprar libros impresos, ¿no? En ese sentido las librerías ya no venden y quiebran. Y también algo que afecta es a las editoriales, que siguen editando más libros impresos que electrónicos. Yo creo que mucha gente no lee libros porque no tiene ya el tiempo, no se da el tiempo. Es más fácil sentarte a ver televisión o estar viendo el celular estando sentado. Sin embargo, yo creo que cuando rompes la barrera es como cuando no quieres hacer ejercicio, es cuestión de que te animes a hacerlo. Igual, el agarrar un libro es uno de los placeres más hermosos que hay en este mundo, en realidad. Y sí, si te gusta hacer ejercicio, bueno, igual te va a gustar leer libros. Creo que la lectura digital, aunque tuvo un auge hace unos años, no creo que tenga mucho futuro. Creo que el futuro sigue siendo de los libros impresos. Creo que la literatura de calidad se sigue imprimiendo y la literatura como más general o de más ventas sale en electrónico, ¿no? Ahora es muy fácil encontrar libros electrónicos, pero creo que al final los libros impresos van a perdurar siempre.